Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Escuchando el informe presidencial, quedé convencida de que si hay algo que no merecen el 1.300.000 costarricenses que salieron a votar por un cambio, es que se les siga engañando, diciendo, comillas, que este gobierno ha asumido desde el día 1 el compromiso ineludible de transparentar su actuación y de administrar los asuntos públicos con absoluta honestidad. Nada más alejado de la verdad y nada más fácil de comprobar. Y digo que no lo merecen ni ellos ni el país entero, porque si hay algo peligroso y arriesgado en estos tiempos de tentación populista, son los cantos de sirena de quienes ofrecen cambio sin tener clara la ruta, de quienes desconocen lo bueno de tiempos pasados y de quienes generalizan la corrupción como si se tratase de un asunto de partidos y no de personas. Este país salió a votar por un cambio no en los programas de educación ni en los proyectos de infraestructura o en la política social, que además nunca fueron temas de campaña electoral. Este país salió en busca de la ética en la función pública y quienes incluso adversamos el triunfo del gobierno PAC, fuimos sus primeros aliados en reconocer que eran tiempos de rectificación y sobre todo de acabar con los odiosos privilegios del pasado. Y las actas de esta Asamblea Legislativa no dejan espacio a la mentira. Ahí están nuestros proyectos. Ahí está el esfuerzo desde el primer año que hizo Liberación Nacional para cambiar el reglamento legislativo. Ahí están nuestros proyectos para ordenar la casa en materia de gasto público, con diálogo pero sin temor. Ahí están las leyes para eliminar las pensiones de privilegio. Y ahí está también una reforma tributaria presentada por la Administración Chinchilla, que fue calificada por la Universidad de Costa Rica como la más progresista de los últimos tiempos. Una reforma que ponía al 20% de la población a pagar el 80% de los impuestos. Pero las promesas de gobernar con honestidad, o sea, sin mentiras, comenzaron a esfumarse cuando después de hurgar por 3 meses en todos los rincones de la Administración Chinchilla, le presentaron al país el famoso discurso de los 100 días, que pasará a la historia como la falsedad y uno de los ridículos más notorios de esta administración. Un discurso que, lejos de hacer planteamientos concretos sobre los planes de gobierno, se dedicó a mancillar honras ajenas, presentando casos, 14 casos de supuesta corrupción, que con excepción de 4, no pudieron siquiera reunir evidencia para elevarlos a investigación. Y estos 4 casos tampoco fueron, también fueron desestimados por la Fiscalía. Habla el gobierno de transparencia y de honestidad. Lo que no dice es que la consigna de no brindar información pública se convirtió en una política de gobierno y que, como nunca antes, la Sala Constitucional acogió entre mayo 2014 y mayo 2016 más de un centenar de recursos de amparo por su negativa a responder a las legítimas demandas de la prensa, de los diputados o de la población en general. Hablan de transparencia, pero se los olvida que, de no ser por la alerta temprana de la prensa y de algunos diputados, el gobierno pretendió pasar un proyecto de ley general de radiofusión que contenía serias limitaciones a la libertad de expresión e incluso la amenaza de cerrar medios de comunicación y retirar frecuencias de radio y televisión a empresas que publicaran 2 noticias calificadas como falsas por una comisión curiosamente nombrada por el propio gobierno. Dice la Casa Presidencial que el rubro por pauta publicitaria de la Administración Solís es mucho menor a la de los 2 gobiernos anteriores. Lo que no dice el gobierno es que las instituciones autónomas se han convertido en la caja chica de estas campañas.
No dicen que en el 2017 Acueductos y Alcantarillados aumentó su partida en 233%, que Recope aumentó la suya en un 30%, el Imbu en un 43%, el IAFA en un 187%, Sutel en 133%. Y lo peor de todo, que el IMAS aumentó su partida en 159%, que repito, no son para información, porque aquí todos sabemos que el rubro de información es uno y el de propaganda es otro, sino para propaganda pura y dura de los jerarcas del IMAS, aunque su presidente ejecutivo diga que está simplemente informando. Por supuesto, no dice que la partida para información también aumentó en 169%. Y esta campaña ha sido y sigue siendo tan hábil que hasta pretenden cambiar el lenguaje. Hoy la corrupción se llama error, la estafa se llama equivocación y al mal uso de los recursos públicos se le llama pifia. Y si de falta de transparencia se trata, veamos lo sucedido con el Sistema Único de Compras Públicas del Estado, una de las fuentes más reconocidas de corrupción. Sin razones fundamentadas y a contrapelo de lo que señalaban los mejores expertos en la materia, incluyendo a la primera ministra de Ciencia y Tecnología de este gobierno, que cayó rápidamente por sostener su valiente posición en ese campo, este gobierno anuló el decreto emitido por la Administración Chinchilla para utilizar una plataforma única que permitiera transparentar de forma tecnológica las relaciones entre compradores y vendedores de bienes o servicios públicos. El gobierno, sin embargo, hizo caso omiso de todas las advertencias de la Contraloría, y no fue sino hasta que esta Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley de transparencia en las contrataciones que el asunto comenzó a caminar, con el compromiso de que todas las instituciones unificaran su plataforma al cabo de un año, que se cumpliría en septiembre de este año. Pese a ello, y de nuevo sin explicación alguna, el gobierno continúa aún hoy veladamente rechazando el sistema integrado de compras públicas, reglamentando dicha ley con una modificación en el plazo del cumplimiento de las obligaciones establecidas y además pasando de un plazo de un año a 4. Y además, por si fuera poco, dejando portillos para que algunas instituciones como la Caja y como Recope, entre otras, sigan haciendo sus compras a base de papel y lápiz. Y solo para dar un ejemplo de transparencia, la Contraloría informó en diciembre pasado que la Caja carece de estudios para prevenir el pago de sobreprecios y advirtió que esta institución invirtió 225 mil millones de colones en compras directas o licitaciones abreviadas en 2 años. Casualidad, compañeros diputados, transparencia. Hoy, al estar operando innecesariamente 2 sistemas, una empresa privada percibe alrededor de $2 millones al año por este servicio, mientras la otra, implementada durante la administración Chinchilla y rechazada por este gobierno, pero que aún es operada por una institución pública, cobra alrededor de $570 mil anuales. No me voy a extender hablando de otros casos porque ya lo han hecho otros compañeros. Permítanme, eso sí, volver a citar las palabras del señor presidente cuando nos dice: y cuando han surgido dudas acerca de la probidad con que se tomaron determinadas decisiones, se ha actuado con prontitud y eficiencia. ¿Podrá el gobierno, hablando de esa prontitud y eficiencia, decirnos si ya sentó responsabilidades por la pérdida de 639 mil millones del fiasco del FIA?
¿Puede el gobierno decirnos si ha tomado acciones por la pérdida de los 7.900 millones de colones de la supuesta pifia en el megapuerto de Moín? ¿Y podrá decirnos si el ministro de Transportes, quien prosiguió con la obra ignorando las advertencias sobre el trazado de la ruta, va a ser sancionado o destituido? Y además, ¿podría decirnos, señor presidente, si permanecerán en sus puestos los ministros de Ambiente y Presidencia, que sabiendo de la situación fueron cómplices silenciosos del engaño al mismo Estado? Señor presidente, explíquenos por qué durante tanto tiempo ignoró los dictámenes clarísimos de la Procuraduría y la Contraloría en el caso de las viceministras. Pero ahora, compañeras y compañeros, permítanme ir nuevamente a las palabras del presidente sobre el día 1 de su gestión, porque me temo que el presidente y mucha gente no recuerda la premura inexplicable con que firmó la famosa Directriz 2, que deroga uno de los más valientes y consecuentes actos de la Administración Chinchilla, cuando mediante la Directriz 30 del 12 de abril del 2012 prohibía la conciliación tributaria con los grandes evasores fiscales ya acusados penalmente, eliminando además discrecionalidad y de eventual favorecimiento a importantes evasores que en ese momento tenían casos pendientes, y abriendo además la posibilidad de que otros se vieran beneficiados. Y repito, directriz número 2, la segunda directriz del gobierno. Debo decirles que no encontré la primera, debe ser que tiene que ver con el nombramiento de los ministros, pero esa es la directriz 2, tomada con la premura más inexplicable, con la premura más inexplicable que el día de hoy el presidente tiene la desfachatez de venir aquí a decir que los diputados somos los culpables del déficit fiscal. Su administración, señor presidente, en ese primer acto se trajo abajo uno de los mejores instrumentos para combatir la vergonzosa impunidad que siempre ha rodeado ese tipo de infracciones, sentando así nefastos precedentes frente a quienes se acostumbraron a evadir impuestos sin consecuencia alguna, y hoy se rasgan las vestiduras. Ningún charral, señor presidente, no es con insultos ni con gritos, ni mucho menos con millones de colones y de dólares en propaganda. Es con trabajo y consistencia que el país reconocerá, cuando la haya, su obra. Liberación Nacional se enorgullece de haber tenido como presidenta de la República a una mujer que, contrario a lo que usted hace protegiendo a sus subalternos, no solo denunció los aparentes casos de corrupción de su gobierno, sino que además se enfrentó a los más grandes intereses de este país. La lucha contra la corrupción, compañeras y compañeras, es un asunto de actitud. Y en ese campo, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, que solamente tienen 3 años de estar en el gobierno y semejante bagaje de pifias o de engaños, como quieran llamarlo, su gobierno le queda debiendo al país. Y no lo digo yo, lo dijo hace unos días el órgano Contralor y lo reafirma hoy una encuesta de Sid Gallup que señala que el principal problema del país es nuevamente la corrupción en el gobierno. Gracias, compañeras y compañeros.